El día de hoy en Café Chejo, donde la palabra se vuelve imagen, conversamos con la escritora Mariana Torres acerca del género del cuento. Un cuento nunca tiene una palabra de más. Puede que tenga muchísimas de... le faltan muchas, ¿no? Porque el lector las pone, pero de más no tiene ninguna. Mariana Torres es una escritora brasileña que ha incursionado en el cuento, el guión, así como en la microficción y en el columnismo. Su primer libro de cuentos, El Cuerpo Secreto, ha sido publicado a ambos lados del Atlántico. Su relato, intitulado Todos los Colores, ha sido reconocido en España con los premios Gabriel Aresti y Casar de Cáceres. Y su cuento, El hombre que pintaba peces, ha sido compilado dentro de la antología de relatos Segunda Parábola de los Talentos. Actualmente, la autora es docente en la Escuela de Escritores de Madrid, al tiempo que escribe microficciones en su propia página web. Más que darle respuestas, un cuento conduce siempre a otro cuento, ¿no? Y tiene que generar en el lector una pregunta y tiene que completarlo, ¿no? El lector tiene que completar esa parte del cuento. Es un lector activo, digamos, es como una propuesta de juego. Si no pones de tu parte, el cuento no funciona. Y sea largo, sea corto, sea micro, siempre tiene que estar esa parte, ¿no? Y creo que eso lo diferencia bastante de otros géneros, ¿no? ¿Tú por qué escribes cuento? Yo escribo cuento desde los 18 años, que es cuando empecé a escribir más en serio. Y en parte escribo cuento porque mi madre siempre leía cuento y eso es una cosa que se contagia, ¿no? Mi madre es argentina y tenía un montón de libros de Cortázar, Borges, Germán Hesse, así que pertenece a mi tradición de casa, digamos, ¿no? Y después escribo cuento porque es breve y consigo sacar tiempo, ¿no? Para eso, porque también tengo novela, pero hasta que termino una me cuesta un montón más de tiempo porque no puedo escribirla tanto a fragmentos, ¿no? Y el cuento me permite escribirlo a pequeños fragmentos, ¿no? Durante el día, trocitos, y eso me gusta mucho, aparte de que el género me encanta, ¿no? Pero también es un tema práctico. ¿Qué lugar tienen los sueños dentro de tu obra cuentística? Los sueños tienen un lugar muy importante porque son parte de mi herramienta de creación. Tengo la gran suerte de recordarlos, casi todos, y llevo un diario de sueños y claro, de repente hay imágenes muy potentes que te salen perfectamente para un cuento, ¿no? Son como tus propias tripas puestas en una imagen regalada por tu inconsciente, ¿no? Así que yo utilizo mucho ciertas imágenes de algunos sueños, ¿no? Y claro, las cosas que sueñas tampoco las comprendes, con lo cual te permite hacer un descontrol del cuento, por decirlo así. O sea, empiezas en algo que no comprendes, que es tuyo, pero que no comprendes. Y eso es la mejor manera de empezar un cuento, porque no estás controlando en absoluto lo que hay ahí. Lo escribes, lo trabajas, sabes que es una parte tuya, y muchos años después, a lo mejor, ves a dónde conduce, ¿no? Pero es muy bonita porque no se puede controlar, ¿no? Y eso tiene mucho valor. ¿De quién sería el primer cuento que te gustaría recomendarnos? Sí, es un cuento de uno de mis cuentos favoritos, es de Ana María Matute, que para mí es Dios. Tiene un libro llamado Los niños tontos, que es un libro que prácticamente no se encuentra individualmente, pero que han publicado de ella todos los cuentos y ahí sí que se encuentra, ¿no? Son unos cuentos sobre niños muy especiales, ¿no? Y son muy breves, como más o menos para mí ha sido una fuente de inspiración. El cuento que me gustaría recomendar es El niño que se le murió el amigo, que es fácilmente encontrable además. Es un cuento de página y media, ¿vale? Es muy, muy cortito. Y ella maneja, me parece, es uno de los centrales del libro, ¿no? Son niños a los que les pasan las más terribles desgracias, pero están tratados desde un punto de vista muy adulto, ¿no? Este cuento en concreto tiene un narrador en tercera persona que está totalmente desmotivado, o sea, no es un cuento que motiviza en ningún momento, o sea, cuenta la historia de un niño que se le muere un amigo, como bien dice el título, y su madre le dice, niño, busca otros amigos para jugar. Y el niño no acepta que se le ha muerto el amigo, entonces se escapa, bueno, se escapa de alguna manera, lo busca durante una larga noche. Hay varios juguetes que son importantes, hay un pozo, al final del cuento los tira al pozo, y cuando llega a la casa la mañana siguiente, la madre le dice,
qué mayor se ha hecho este niño, le tengo que comprar un traje largo, ¿no? De hombre, ¿no? O sea, que cómo ha... Porque el niño ya dice, ya se da cuenta que no va a volver, ¿no? Pero tiene un montón de detallitos muy hermosos. Y lo más bonito de su cuento es que está contando algo terrible, ¿no? Pero en ningún momento lo emotiviza. O sea, deja que el lector ponga ahí su emoción, ¿no? Y lo que nos enternece de ese cuento es justamente nuestra propia emoción, ¿no? Porque el cuento es muy desnudo, ¿no? Es la historia contada desde un punto de vista muy lejano, ¿no? Y eso es una maravilla, porque la única manera de hablar de niños y de emociones duras y fuertes es eso, sin poner una cosa muy emotiva, lacrimógena, ¿no? O sea, es el lector el que aporta eso. Y ese cuento es una maravilla por él. El amigo no estaba y cuando volvió, le dijo la madre. El amigo se murió. El niño se sentó en el quicio de la puerta, con la cara entre las manos y los codos en las rodillas. Él volverá, pensó. No podía ser que allí estuviesen las canicas, el camión y la pistola de hojalata y el reloj aquel que ya no andaba y el amigo no viniese a buscarlos. Vino la noche con una estrella muy grande y el niño se levantó del quicio y se fue en busca del amigo con las canicas, el camión, la pistola de hojalata y el reloj que no andaba. Al regresar, Mariana Torres nos hablará de uno de sus cuentistas norteamericanos favoritos y también nos compartirá uno de sus relatos cortos predilectos. Ya volvemos. Los cuentos de Mariana Torres están atravesados por una inocencia sabia, arquetípica, y hablan desde ese bosque de la infancia que permanece en nosotros como un lugar de extrañamiento, de extravío y de revelación. Ángel Zapata. Café Chéjov continúa conversando con la escritora Mariana Torres acerca del género del cuento. Un cuento está ahí para que el lector sienta algo. No, un cuento nunca puede dejar indiferente al lector. O sea, tiene que ser, le puede dar rabia, le puede dar asco, le puede encantar, le puede hacer llorar, pero dejar indiferente es lo peor que puede hacer un buen cuento. Puedes conocer a un autor, por lo menos tantearle un poquito leyendo un cuento de 5 páginas, ¿no? Que es una manera muy agradable de ir conociendo autores, ¿no? Porque a lo mejor yo hasta que leí la primera novela de Franzen, ¿no? Pues tardé bastante, ¿no? Porque es una cosa así, me encanta, pero es verdad que tardas más en conocerle, ¿no? Con lo cual el cuento facilita conocer a muchos autores y poder hacer de filtro, ¿no? ¿Qué autores son representativos del tipo de cuento que tú persigues escribir? Es un cuento que en Norteamérica se ha hecho mucho tiempo, ¿no? O sea, está Sam Shepard, está Raymond Carver, como altar de este tipo de cuento, por ejemplo. Incluso Charles Simic, que es un poeta, en realidad escribe poemas, pero sus pequeños poemas son como cuentos, en realidad. Están muy desnudos de casi todo, porque el cuento, cuando lo desnudas, acaba adquiriendo como muchos niveles de significado, porque casi no tiene contenido. Es una cosita muy breve que en el lector hace una cosa muy grande, ¿no? Cuenta algo muy grande. ¿Qué podrías compartirnos sobre el estado actual del cuento en España? En España, claro, en el siglo XIX había mucho teatro, había mucha poesía, tenemos autores muy buenos de teatro y poesía, y el cuento y la novela yo creo que se han refugiado en otros sitios y han empezado a salir un poco más tarde, me puedo equivocar, pero bueno, es mi impresión, ¿no? Hasta que no llega Paco Umbral, por ejemplo, no se hace una realmente buena novela moderna en España, ¿no? Pero bueno, son opiniones mías. Y ahora mismo el cuento en España tiene una nueva frescura, porque también están los talleres y escuelas literarias que llevamos trabajando un montón de tiempo, 20, 30 años, y de esa gente que han aprendido a leer cuento, en Madrid sobre todo hay bastantes escuelas que hay muchos profesores que se centran en el cuento, y ahora mismo están saliendo esos alumnos que aprendieron a escribir cuento entonces. No, bueno, yo soy una alumna de taller literario, ¿no? Y ahora doy clases en la Escuela de Escritores, pero
También es verdad, fui alumna un día de un profesor que me dijo, esto es un cuento y se puede aprender así. Luego tenemos, por supuesto, a Eloy Tizón, que lleva escribiendo cuentos un montón, o a Javier Saiz de Ibarra, ¿no?, que son gente de una generación anterior a la mía. Andrés Neumann, por supuesto, pero es más jovencito, aunque es de esa generación también, que llevan como haciendo un fondo muy importante. Pero creo que los jóvenes están saliendo ahora y muchos vienen de escuelas y talleres porque se empezó a enseñar cuento, ¿no?, en escuelas como Escuela de Escritores, Taller de Escritura de Madrid o la Escuela de Clara Obligado, ¿no? Para todos es muy importante el cuento por eso. Y por fin están saliendo porque es algo lento, ¿no? ¿Cuál sería el segundo cuento que te gustaría recomendarnos? Yo quiero recomendar un libro de Sam Shepard que se llama Crónicas de Motel. Todo, pero en principio el primer cuento, ¿no?, que es un cuento muy curioso. No tiene título porque ninguno tiene título. Yo lo llamo el cuento de los dinosaurios y es un fragmento, deben ser unas 150 palabras, 200, 250 como muchos. Y es un recuerdo prehistórico porque él cuenta cuando era, no sé, es una especie de recuerdo de cuando inventado, ¿no? Pero el protagonista es un bebé que tendrá. Le están saliendo los dientes, o sea que es un bebé muy chiquitito y están viajando en un Plymouth descapotable y llegan a una zona donde hay unos dinosaurios de yeso blanco, ¿no? Y digo prehistórico porque está hablando de un recuerdo que nosotros no podemos tener, ¿no? En mi libro también hay un cuento de ese tipo, de un recuerdo de cuando yo soy bebé que en el fondo lo he reconstruido porque no podemos recordar esas cosas, ¿no? Y es muy bonito porque habla de, le están saliendo los dientes y están los dinosaurios de yeso blanco y él están enseñándole y dando, girando alrededor de los dientes de esos dinosaurios, ¿no? O sea, está hablando de muchas cosas ese cuento, de un padre que está ausente, que no está allí, de la figura de la madre le está paseando y diciéndole tienes que ser como estos dinosaurios, ¿no?, que es el origen de todo, ¿no? Porque el dinosaurio además es un animal que está creado de saber, porque nunca hemos visto un dinosaurio, es una cosa que sabemos, ¿no? Está enseñando como el conocimiento de todo eso. Es un cuento muy bello y tiene 200 palabras nada más. Shepard tiene un estilo muy directo que parece muy fácil de imitar, pero no lo es en absoluto. Es muy cotidiano porque siempre habla de situaciones reales, o sea que si a los lectores que le gustan las historias realistas, estás muy realista, no se va a lo fantástico, ¿no?, nunca, o prácticamente nada. Y se leen muy fácilmente porque son palabras muy sencillas, frases muy sencillas, pero yo recomiendo leerlo despacio porque das una primera lectura y parece que no te ha contado nada, ¿no? Parecen como pequeñas estampas, pero en el fondo hay mucho detrás, el lector tiene que participar y completar eso, ¿no?, desde su propia experiencia. Mi madre me llevó a dar una vuelta abrigado bajo una manta parda del ejército. Tarareaba una canción lenta. La tarareaba bajito, para sí misma, como si sus pensamientos estuvieran lejos de allí. Serpenteamos lentamente entre los dinosaurios, por entre sus patas, bajo sus tripas. Describimos círculos en torno al brontosauro y miramos desde abajo los dientes del Tyrannosaurus Rex. Al volver, nuestra invitada nos hablará de otro de sus cuentistas norteamericanos favoritos y también sobre uno de sus relatos cortos predilectos. Ya regresamos. Los cuentos de El cuerpo secreto forman un libro valioso, simbólico e insólitamente maduro. Mariana Torres se incorpora con él, por derecho propio, a la nómina de los más capacitados cuentistas. Ignacio Ferrando. Café Chekhov conversa con la escritora Mariana Torres acerca del acto de leer. De niña me aburría muchísimo. Soy hija única y siempre cambiaba de colegios, de amigos y de casa, con lo cual la lectura ha sido como mi refugio, ¿no? Siempre han estado ahí los libros. Aunque cambiaba mi ambiente de gente, de país, los libros han sido como lo que ha sido estable en mi vida, ¿no? Porque, de hecho, mi gran tragedia es cuando me cambié a España y se perdió mi caja de libros infantiles. La robaron porque estaba junto a un televisor.
Yo tenía 8 años y creo que es lo peor que me ha pasado en la vida porque ni siquiera recuerdo qué libros eran. Pero me han dado siempre una estabilidad, digamos, de casa, ¿no? Por eso también tengo muchos libros, los regalo, tengo repetidos. Es un poco, para mí son un mundo muy, muy, como mi casa. Eso es como lo rodeo, ¿no? Yo me haría una casita con libros y viviría dentro, ¿no? O una cama con todo un fondo de libros, pero... ¿Cuál fue tu ruta como lectora dentro del género del cuento? Empecé leyendo los cuentos de Truman Capote, creo recordar, que de hecho hay uno muy bonito que se llama Un recuerdo navideño, que está en un fragmento de 3 cuentos. Capote me gusta porque maneja todos los géneros posibles. Escribe cuentos, digamos, un poco más tiernos y demás, luego escribe A sangre fría, luego escribe unas crónicas de retratos, o sea, no tiene nada que ver, ¿no? Con lo cual es muy, muy... Y empecé a leer justamente eso. Y ahora mismo estoy leyendo otro tipo de cuento, me gusta mucho Edgar Queret, por ejemplo, que es un autor que vino aquí a la FIL hace un par de años, ¿no? Me parece que me fastidió mucho no conocerlo en persona, que está haciendo cosas muy interesantes, ¿no? Con una parte de comedia y crítica social de su país, con mucho fondo. Y también me interesan mucho los cuentos de Jhumpa Lahiri, que es una autora norteamericana de familia de origen bengalí. Creo que es de tercera generación, nació ya en Estados Unidos y tiene unos cuentos largos. A mí me gusta mucho Tierra Desacostumbrada, que de hecho el primer cuento se llama así, son como cuentos de 50 páginas, ¿no? Y maneja los puntos de vista de diferentes personajes del cuento, ¿no? Por ejemplo, te cuenta todo lo de la visión de la hija y luego toda la visión del padre. Y ese tipo de invitación al lector hace que nos introduzcamos más, ¿no? Son cuentos muy lentos, pero muy profundos, ¿no? Porque va dibujando al personaje con capas y capas y capas y capas, y son situaciones que en realidad puedes estar de acuerdo con los dos personajes, con lo cual te genera una incomodidad y una satisfacción muy grande, ¿no? Comprendes perfectamente a las dos partes. Son todo cuentos familiares y que tienen que ver con su tradición también. ¿De quién sería el tercer cuento que te gustaría recomendarnos? Un recuerdo navideño de Truman Capote, que es el primero de 3 cuentos. 3 cuentos tiene 3 cuentos, obviamente. Un recuerdo navideño, no recuerdo bien los otros títulos. Tienen que ver con... Uno es en Acción de Gracias, este es en Navidad, y el otro es otro recuerdo... Me parece que es una celebración también, otra Acción de Gracias. Son 2 en Navidad y una Acción de Gracias, ¿no? Este es en Acción de Gracias. Es muy sencillo. Cuenta algo que él retoma en Arpa de Hierba, que es una novela también, que es la relación que tuvo con una tía, una especie de tía mayor que le cuidaba de chiquitito, y es un retrato perfecto a esta mujer desde todos sus recuerdos, ¿no? Es un cuento muy extraño porque va haciendo como una especie de inventarios caóticos de distintas escenas, como parece muy desordenado, ¿no? Porque parecen más retratos de los personajes y de las situaciones, porque hacen una tarta de frutas. O sea, no tiene una trama muy, muy de decir pasa esto, pasa esto, pasa esto, ¿no? Pero genera un ambiente de complicidad con el lector de manera que sentimos perfectamente el amor que tenía este niño por esta mujer, ¿no? Porque al final, de hecho, ella es mayor, él se va a una escuela militar y ella, pues en algún momento se supone que morirá, ¿no? Y él sabe que eso está ocurriendo cuando ya no está ahí. Y lo hace todo a través de unos elementos que son unas cometas, porque siempre todas las Navidades construyen unas cometas para regalarse el uno al otro, y cuando él está ya en la escuela militar y cree ver unas cometas en el cielo, pues está hablando de... Y es un cuento muy emocionante y muy, muy sencillo, ¿no? Y a mí me gusta mucho y me sigue gustando, aunque es muy sencillito, a mí me parece una joya de los cuentos de Capote. Cenamos galletas frías, jamón, dulce de zarzamora y hablamos de lo del día siguiente. Al día siguiente empieza el trabajo que más me gusta, ir de compras. Cerezas y sidras, jengibre y vainilla y piña hawaiana en lata, pacanas y pasas y nueces y whisky y, un montón de harina, manteca, muchísimos huevos, especias, esencias. Nos hará falta un pony para tirar del carricoche hasta casa. Pero antes de comprar, queda la cuestión del dinero. Ninguno de los dos tiene ni 5.
Solamente las limitadas cantidades que los otros habitantes de la casa nos proporcionan muy de vez en cuando. En nuestra próxima emisión, charlaremos con el escritor Nicolás Alvarado acerca de su perspectiva sobre el género del cuento y también sobre algunos de sus relatos cortos favoritos. Hasta entonces. Yo diría que el cuento es el género del deseo. Es decir, mientras la novela aspira a la completud, mientras la novela tiene vocación de orgasmo, digamos, el cuento tiene vocación de coitus interruptus. El cuento siempre nos deja con ganas de más. Yo creo que el cuento es el gran género de la creación de atmósferas. Creo que la posibilidad de construir, si no miniaturas, digamos, y de recorrer largas distancias, ofrece la posibilidad de cincelar de manera mucho más precisa, de tal suerte a crear un ambiente, una atmósfera. Pues veámoslo casi en un símil arquitectónico. Este espacio nos transporta casi a la Europa central de principios del siglo XX. Sí, ayuda que es chiquito. Reproducir esto en 10 manzanas pues sería muy difícil. Eso es lo que le pasa al cuento con enorme frecuencia. El que reúne todas las cosas que me gustan es Scott Fitzgerald. Scott Fitzgerald además es muy bueno para las distancias largas y es muy bueno para las distancias cortas y hasta medianas. Es decir, buena novela gorda, Bellos y Malditos, buena novela delgadita, El Gran Gatsby, buen cuentista. En muchos, quizás mi favorito sea Domingo Loco, Crazy Sunday, un cuento dolientísimamente autobiográfico, porque es un cuento que parte del ridiculazo que hace en la época en que vive en Hollywood, contratado por la Metro-Goldwyn-Mayer, en una fiesta en casa de Irving Thalberg y Norma Shearer.